Muy buenas, chavales, chavalas, ¿qué pasa? Bienvenidos. Vamos a volar la Cessna de Carenado, la 207. Sabéis que ayer la he volado y bien, y luego he volado el Phenom 100. Y ayer ha salido como el culo porque me daba error, así que vamos a repetir un poquito esto y vamos a hacerlo bien. Vamos a ir desde Vigo a Coruña y allí cogeremos el Phenom de nuevo. Vamos. Vale, estamos en Ibao, ¿vale? Tenemos control en Vigo, ya salimos por aquí. Fijaros el tiempo maravilloso, pero es la meteo real, es lo que hay ahora mismo, o sea, es lo que nos toca. Es horrible, pero es lo que hay. Vamos a poner el tiempo un pelín, si no vamos a llegar muy de noche. Ahí estamos. Vale, un saludo a todos los que estáis por ahí. Vamos a contactar ya, a hablar con Torre. Vigo Torre. Vale, bien, vamos a ir encendiendo baterías. Aviónicas. Ya sabéis que aquí solo tenemos este GPS, que es un poco asqueroso, pero bueno, es lo que hay. Luces NAV arriba. Os enseño la avioneta por fuera, ¿vale? Para los que no lo estuvisteis ayer. Nada, una típica Cessnita, más grande que la 172 y que la 182. Os trae tres versiones: versión de cargo, versión de pasajeros y versión de paracaidistas, ¿vale? Es una avioneta muy versátil, está súper bien. Y la verdad es que vuela bastante bien. Me mosquea que no traiga tablet, pero bueno. No se puede tener todo, ¿no? Vamos a poner esto aquí. Y aquí tenemos las lucecitas del cuadro. También tenemos más luces por aquí. En cuanto a luces está bien, en cuanto a sonido está bien. Típico de Carenado. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a llamar ya a Torre. Como curiosidad, tenemos solamente. No tenemos el lector automático de tanque de combustible, ¿vale? Así que nos va a tocar ir cambiando nosotros de tanque izquierdo a derecho y así seguido. Vale, está cogiendo GPS, aquí tenemos el flight plan. Vale, tenemos que meterlo todo a mano, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a llamar ya a Torre. Vigo Torre, muy buenas tardes. Aquí con Charlie India, Zulu India para prueba de radio. Eco Zulu India, el eco de 5. 5 de 5, Eco Zulu India, soy en stand 1 con información Delta a bordo, solicito autorización para IFR. Eco Zulu India, información Delta aprobada, Roxer 2 Eco, inicial de nivel de vuelo 1-0. QNH de la pista 1018, responda 3452, pista 19 activa. Plan de vuelo aprobado Asturias vía Roxe 2 Eco, nivel inicial de vuelo 10.000 pies, QNH 1018, respondo en 3452 y pista activa 19 Cochar India Zulu India. Pues ala, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Coordinación correcta, llame cuando esté listo para retroceso y puesta en marcha. Llamo cuando listo retroceso y puesta en marcha Eco India Zulu India. Vale, perfecto. Vamos a ver, transponder 3452. 3452. Ident, ok. Pista la 19, QNH 1018, salida por Rose 2 Eco y altitud inicial de 10.000 pies. Pues vamos a poner aquí ya 10.000 pies. Ahora nos queda poner, que eso sí que nos va a dar un poquito de lata, poner nuestro flight plan, ¿vale? Entonces nada, empezamos por aquí. Waypoint, menos mal que podemos escribir. Lima Echo Victor X-Ray. Enter. De Lima Echo Victor X-Ray, nuestro plan de vuelo nos va a llevar hacia Roxer. ¿Vale? Pues ponemos aquí
Roxar. De Roxar nos vamos a La Coruña. Lima, Echo, Charlie, Oscar. Si alguno se quiere unir, sin problema ninguno, se agradece además. Procedimientos, vamos a poner nuestra salida, que va a ser por Roxar 2 Echo. Pisa 1-9, ok. Y la llegada la vamos a hacer por Rose 2 Kilo, para la 2-1. ¡Ay, qué pesado! ¿Por qué me sale esto? Arrival para la 2-1. Pesadilla, ¿eh? Ahora sí. Pues vamos a usar el ILS Yankee 2-1. Vale. Roxar 2 Kilo. Roxar Mr. Leco. Vale, lo tenemos. Vamos a llamar para el encendido. Miguel Torre, Cochar, India, Zulu, India, solicito utilización para retroceso y puesta en marcha. Eco, Zulu, India, retroceso y puesta en marcha aprobado, encarando al norte. Retroceso y puesta en marcha en, autorizado, encarando al norte, Cochar, India, Zulu, India. Le llamo cuando listo a rodar. Vale, pues venga. Vamos con las beacon lights arriba. Fuel pump. Mezcla rica. Prop al máximo. Y vamos allá. Uy, espérate, atontado. Bueno, estoy tonto. Retroceso. Charlie India, Zulu India, ¿me copia? Sí, le copio, Eco Charlie India, Zulu India. Gracias. Creo recordar que me dijo que iba a ir a Asturias, ¿es cierto? Corrección, a Coruña, Lima Eco Charlie Oscar. Vale, perdón por la molestia, muchas gracias. Muchas gracias por el follow, tío, bienvenido. Vale, vamos a hacer el retroceso encarando al norte. Freno estacionamiento fuera y nos vamos. Qué mal tiempo vamos a tener, ¿eh? Joder. Vamos a ir encendiendo ya. Clear prop. Perfecto. Pushback fuera.
Miguel Torre, Eco Charlie, India, Zulu, India, listo a rodar. Eco Zulu India, rodea punto de espera Charlie 1 de la pista 1-9, vía Charlie. Por vía Charlie, el Charlie 1 de la 1-9, Eco Charlie, India, Zulu, India. Seguimos. Vamos a poner aquí. Vamos a poner. Eco Zulu India, llame cuando liste salida. Llamo cuando listo salida, Eco Charlie India Zulu. Aquí estamos y comenzamos nuestro rodaje. Voy a poner el Navigraph. Vámonos. Quitar el FS Realistic porque es una mierda. De hecho, estoy pensando en desinstalarlo. Es muy pesado, tíos. Muy pesado. Día maravilloso. Muy bien. Landing lights, fuera las taxi. Altitude reported. Epa. Dejarme ver que lo tenga en modo Charlie. Ok, vamos a llamar. Vigo Torre, Eco Charlie, India, Zulu, India, en Charlie 1. Solicito autorización para entrar en pista. Eco Zulu India rodea la cabecera de la 1-9 por backtrack. Por backtrack para la cabecera de la 1-9, Eco Charlie, India, Zulu, India. Vaya abuelito interesante vamos a tener, chavales.
Vaya diazo, ¿eh? Y es que es tal cual, o sea, yo estoy en Vigo ahora mismo y es que está cayendo así. Estoy viendo aquí. Roxer. Eco Full India, ¿está listo para salida? Negativo, le informo cuando listo salí de coche al India Azul India. Eco India, Zulu India, alineados en pista 1-9, listos para salida. Eco Zulu India, viento en calma, pista 1-9, autorizado a despegar. Autorizado a despegar, Eco India, Zulu India. Pero quería ver Roxer 2 Eco. ¿Dónde está? Vámonos. Flaps arriba, autopilot NV y vertical speed. Uf. Vaya, vaya día para volar en Vigo, ¿eh? Este GPS está pillado porque esto no se mueve. Está mal aquí. No pasa nada. Eco Sur India, llame unicómodo 2 decimal 8 y más adelante, Colonia Torre en 118 decimal 305. Con Unicorn y posteriormente con Coruña, Eco Charlie India Zulu India, muchas gracias por su control. Igualmente, que tengas buen día.
Bueno, pues ya sabéis, con Unicom. Y ya después, cuando nos toque, nos vendremos con. Llamaremos a Coruña. Fijaos que la avioneta no está alineada. O sea, sigue el rumbo, pero no está para nada alineado esto, ¿eh? No sé por qué. Está así de lado. Parece que va haciendo drift. Bueno, buen tiempo para volar, ¿no, chavales? ¿Qué os parece? Vale, 6.000 pies. Cambiaremos a presión barométrica estándar. Borde Vigo 113 decimal 6. Lo vamos a poner. Estamos en Unicom. Y 113 decimal 6. Borde Vigo, distancia 11,4. Perfecto, estamos virando ya. Uf, no se ve nada, ¿eh? Está mal esto, tío. Es la primera vez que lo veo, os lo juro, ¿eh? La avionetilla esta está mal puesta. Joder. Cuatro mil pies, vamos a ir poniendo aquí ya el RC Cockpit. Aquí el NAP 1, 9,2. Vamos directos al borde Vigo. Vamos a ir viendo en Ibao. Tenemos aquí, hay otra Cessna. Bueno, estoy con. ¿Por qué me pone como si fuera un nuevo? Tenemos un compañero también que va a salir de Vigo a Coruña. Cuatro mil pies. Importante, vamos a buscar. Vamos a bajar un poquito las revoluciones por minuto. Vamos a meternos dentro de la zona de arcos verdes. Combustible, va, estamos tirando del izquierdo. Después cambiaremos hacia el derecho, aunque el vuelo va a ser cortito, ¿vale? Visibilidad, no tenemos nada de visibilidad, ¿vale? Pero nosotros continuamos. Imposible ver nada, tíos. Es demasiado. Demasiado la que está cayendo. Vamos a ver el borde. La Coruña, ¿vale? La Coruña. Si venimos aquí. Esto está en el IFR. Vigo, en La Coruña tenemos mejor tiempo, ¿eh? La Coruña para la 2-1 y el S Zulu de la 2-1. La Coruña. 115 decimal 1. 115 decimal 1, pues lo vamos a poner aquí. 115 decimal 1, lo vamos a cambiar. Estamos a 69 millas de La Coruña.
Tiempo maravilloso y ojo porque pasamos a presión barométrica estándar ya. Que es 29,95, creo que es la presión barométrica. Sí. Continuamos sin problema. Vamos a hacer. Fijaos que vamos a venirnos a Roxer, entraremos por aquí y esto será lo que hacemos. A 7 millas del borde de La Coruña tenemos que estar a 3.000 pies, ¿vale? Perfecto. Entramos por Miste, aquí podríamos hacer un holding, pero supongo que no hará falta, ¿vale? Tenemos ahora mismo control en Vigo, en Santiago y en A Coruña. Uf, 7.000 pies, tíos. Nuestra altitud iba a ser de 8.000, nos ha dicho 10.000. Vale, así que vamos a mantener los 10.000. Y virando para Roxer en 5 segundos. Perfecto. Vamos a ir ahorrando combustible, vamos a ir bajando un poquito la mezcla, ¿vale? Y vamos a poner la calefacción, cabin air y cabin heat puestos. Porque os aseguro que hace mucho frío aquí, ¿eh? Los galones que hemos usado, los galones que nos quedan. Fuel flow, 5 galones por hora, de reserva nada y tenemos para 1 hora y 4. Fijaros como si yo voy quitándole, cómo va bajando el consumo si le voy quitando la mezcla, ¿vale? Approach Envin Up Profile. Vale, muy bien. Aún tenemos un buen ratito, ¿eh? Visibilidad cero. Qué barbaridad. Roxe 2K. Vamos a ver. Roxer son, sí, en Roxer 10.000 pies y ahí comenzaremos el descenso para 6.000. Vale, perfecto, sin problema. No tenemos pasajeros, creo, ¿no? Es decir, si meto más carga, no se va a ver. Sé que en la versión de cargo tenemos nos salen unas cajitas aquí de Xbox. Como si lleváramos Xbox, pero bueno, aquí en cargo no tenemos nada. Pero bueno, está bien. Avioneta nueva de carenado, vale. Vamos a darle un poquito más de chicha. Estamos subiendo ya para alcanzar altitud de crucero en breve. Ojo porque esto se empieza a congelar, ¿eh? ¿Veis cómo nos estamos empezando a congelar? Pues nada. ¿Dónde están los antihielos aquí? No tengo ni puta idea.
Vamos a poner pitot hit en on y vamos a poner el de Frost. Esto no está pensado para volar con hielo, ¿eh? Fuel, todavía no vamos a consumir. Bueno, sí, ya podemos ir consumiendo del derecho. Vamos a poner la bomba. Y ahora que vaya tragando del derecho. Estamos a 10.000. Vamos a bajar un poquito de RPM. Y bajamos también la palanca de gases. Vale, 1-0, 1-3. Ahora mismo sí estamos bien. Qué puta barbaridad la tormenta que estamos atravesando, chavales. Hice un poquito de hielo. Y 7 millas para llegar a La Coruña. Bien. Tenemos un A310 militar en Ibao que viene desde Torrejón de Ardoz a Santiago. Y en Coruña, pues tenemos una pequeña avioneta, una Piper 28R. Vale, perfecto. Seguimos con lo nuestro, tíos. Esto se pone movidito, ¿eh? De hecho, bueno, vamos a ver. Weather. Si vamos por icing. Vale, fijaros, este es el ice, aquí tendríamos algo de nieve. Pero debería, el hielo debería de pasar ahora. Fijaos en esta zona, sí, como ya tenemos hielo, ¿eh? A 22.000 no, a 10.000 pies. Sí, ahora sí. Tenemos un poquito de hielo, como podéis ver, aquí a 10.000 pies. Pero nada, aquí en Coruña puede ser que volvamos a tener algo de hielo, pero bueno, no va a ser mucho, ¿vale? Estamos ahora mismo. A mí me gusta saber por dónde voy. Soutelo de Montes. Llegando ya a Silleda. Donde se hace una de las ferias del ganado más bestiales que hay. Voy a ir apretando esto, no sé por qué. Siempre se me sale. Soutelo de Montes. Temperatura exterior 0 grados. Cool flaps cerrados. ¿Por qué? Yo lo tengo cerrado aquí. A ver, ahora sí, cerrado. Anda, si vemos tierra.
visibilidad. Fijaos las lluvias. Fijaos las putas lluvias que vienen por aquí, tíos. Vamos a tener un poquito más de intensidad de lluvia en la llegada a Coruña, pero bueno, a ver. Fijaos cómo está Galicia ahora mismo, ¿eh? Qué burrada, tíos. Joder, no para de llover aquí, ¿eh? Me encantan estos paisajes. Es que Galicia es bonita hasta cuando llueve, tíos. Muy buen hecha, muy bien hecha las texturas, ¿eh? Me gustan. ILS de La Coruña, vamos a meterlo aquí. El ILS de La Coruña va a ser ILS Yankee. Ciento nueve decimal nueve. Por Roxe 2K y LS Yankee, no. Sí, señor, somos el Orinal, tal cual, tío. Aquí no para de llover, esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble, pero bueno. Cuando después toda España está muriéndose de calor y de sequía, nosotros tenemos agua. En unos años venderemos agua, seremos potencia mundial gracias a vender toda nuestra agua que nos sobrará, mientras otros se mueren de sed y no podrán ducharse ni hostias. ¿Qué tal, panda? ¿Cómo vas, tío? Feliz año. Bueno, aquí ya no llueve tanto. La cartografía de Google Maps es que es la hostia, ¿eh? Si podéis hacer, cogerla. Mantener sus paisajes es normal. Pues sí. Para tener esto verde tenemos que papar mucha lluvia. Estamos ahora mismo llegando a... a ver, ¿dónde estamos? Que me supe. Santiso, Xoxán. Estamos en el interior, o sea, interior total. Nueve nudos del este. Del oeste, perdón. Qué bien se ve, ¿eh? Joder. Vale.
Pues nosotros seguimos avanzando. Vamos a ver qué tal la entrada en La Coruña. Para Roxer, ¿cuánto nos queda? Decimal 1, tengo que cambiarlo aquí. Para Roxer, la verdad es que no me entero mucho con tanto criticar. Carenado también sabe hacer buenos productos. Yo no sé por qué se critica tanto a Carenado. Yo tengo la Sky Master de Carenado y me parece la puta hostia. Así de claro os lo digo. Creo que speed de 1.56 y a 4 millas de Victor Golf 4.0 Alfa. Oh, la Money fue de lo primero que compré. La Money fue, pues mira, creo que fue el primer avión que compré dentro del juego. La Sky Master es brutal. Os lo digo en serio. Si podéis pillarla o probarla, hacerlo. A ver, estoy viendo aquí. Pua, sigue lloviendo. En serio, tíos. Qué locura. Qué auténtica barbaridad. En serio, ¿eh? Vamos a pasar por el aeródromo de Rozas en Lugo, ¿eh? Volvemos a tener hielo, como tal y como nos preveía el parte meteorológico. Voy a ir viendo. Fijaos cómo está Ibao. Maravilloso ver los tres aeropuertos gallegos con control. Para Coruña. Tenemos dos, estamos nosotros y otros que venimos desde Vigo los dos. Y son las llegadas que están previstas para La Coruña, ¿eh? Así que tenemos más hielo aquí ya. Coruña va a ser 118.305. Pues vamos poniendo 118.305. Vale, máximo 210 nudos, ¿vale? Y ahí pondremos ya para 6.000 pies. Joder, vamos a ir heladitos, ¿eh? Ya estamos helados, parecemos un polo ahora mismo.
Qué bonito, por favor. Qué puta maravilla, tío. ¿Cómo no nos va a gustar volar viendo estos paisajes, joder? Esto es lo mejor del mundo. No me digáis que no. Eso es que voy a sacar una foto porque esto está tremendísimo, ¿eh? Para Roxer nos quedan 30 millas. En 30 millas vamos a comenzar nuestro descenso para 6 millas. Lo voy a poner aquí. Siempre procuro anticiparme un poquito, ¿vale? Pongo, por ejemplo, ya tengo el borde y el S de la pista. Tengo la frecuencia de radio de la Coruña Torre. Ya he puesto aquí la siguiente altitud que tengo que coger. Siempre es bueno, por lo menos para mí, anticiparse un poquito a lo que tenemos que hacer, ¿vale? Además creo que la zona de Galicia es la mejor hecha de España. No lo sé. Yo te puedo decir que sí he notado mucha diferencia con el Google Maps. Mucha, mucha. Tenemos que hacer un día una vuelta por Galicia, de aeródromo a aeródromo. Creo que estaría muy bien. Uy, qué susto. Troctor 2800, muchísimas gracias por el follow, tío. Este aplauso para ti. Los interiores de carenados que están muy bien, ¿eh? Están súper logrados. Los pedales desgastados. Esto desgastado. Los yokes, fijaros cómo están rayados, muy muy guapo. Feliz año, Tractor. Bienvenido. 25 millas para Roxer. Después viraremos hacia A Coruña. Pues mira, Panda, este fin de semana podemos hacer una vuelta por todos los aeródromos de Galicia y norte de España, si quieres. Por cierto, recibo Primes, ¿eh? Si alguno quiere donarme su Prime, que es gratis, a mí me ayuda la hostia. Estamos con cero subs, tíos. No me jodas. No me joder. Cero subs. Increíble. Vale, Panda. Supongo que estás en el Discord. También está el canal de Telegram. Lo pondré por los dos sitios. Estamos llegando a Santiago. Lugo. Estamos ya llegando a Lugo. La cuesta de enero y la de diciembre y la de noviembre y la de octubre, joder. Tu Prime este mes lo tiene Red Malaguita. Bien invertido está. Buen chaval. Me encanta cuando cuando pasamos las nubes así. Está genial. Y eso sí que es Lugo, ¿eh? Así podemos verlo. De Santo, muy buenas. Troctor, dice, te has quedado sin control en A Coruña. Si quieres me meto como torre, aunque sería mi primera vez. Por ahí. Pues métete, claro, por supuesto. Muy buenas, De Santo. Bienvenido. Dios, fijaos qué puta imagen de Lugo. Esto sí que está bien hecho, ¿eh? Joder.
Gracias por avisar que me encontraba sin control en La Coruña, tíos. Santiago sí tiene. Santiago tiene dos tráficos. Acaba de aterrizar el que venía de Torrejón de Ardoz. Vale. Y le va a aterrizar una Money, creo que es. Flysim.to, pones Map Enchantment y te descargas el Google Maps. Y sigues los pasos, puedes tener el servidor gratis, yo lo tengo de pago. Y la verdad es que, bueno, fijaos, esto no te lo da Bing, lo que estáis viendo aquí no os lo da Bing, pero vamos, ni de puta casualidad. La aplicación del iPad se llama, tengo dos, ¿vale? Tengo esta, que es el Remote Flight Map, solo vale para iPad. Y también tengo esta, que es el RF Cockpit. ¿Vale? Este está muy bien. Aconsejo primero esta y luego el RF Map, que está bastante bien. Podéis meter un flight plan, yo ahora mismo no lo tengo. A ver, porque tendría que habérmelo descargado. De hecho, a ver, ¿cómo puedo bajar esto? Es que no me acuerdo cómo hacía, tíos. Tendría que. Bueno, aquí veis Lugo. ¿Dónde está la muralla aquí? Hostia puta. Porque esto sí que es Lugo. No, Lugo está más para atrás, a ver. Pero veis lo que os digo, tíos. Volando a esta altura es que se nota muchísimo Google Maps. Esto es Lugo. Esto, lo que vemos ahí es el aeródromo de Rozas, en Lugo, ¿vale? No sé si lo vemos. Os lo muestro por aquí. Este aeródromo pequeñito es el aeródromo de Rozas. Pero, joder, mirar la calidad de la cartografía es la hostia el Google Maps, ¿eh? Vale, estamos a 12 millas de Roxer. Ahí vamos a comenzar nuestro descenso. Tendría que ver aquí. Sé que podemos elegir el flight plan aquí, vale, no lo he puesto, pero sí que podemos hacerlo. La web se llama remoteflight.net, ahí tenéis todo esto, ¿vale? Por si os interesa bajar algo de ahí. Nos muestra la velocidad, la airspeed, la ground speed, la altitud, el rumbo que llevamos, etcétera, etcétera. Está muy bien. Esta es la 207 de Santo. De carenado, salida hace unos días. No tiene ni una semana en el mercado. Vale, 9 millas, vamos a ir bajando ya. Joder. Nos vamos para 6.000 pies, comenzamos descenso. Esta Coruña. El aeropuerto está aquí. Bueno, y ahora no tenemos lluvia. ¿Qué pasa, Inición Continua? ¿Cómo vas, tío? Feliz año, crack. Estamos volviendo a volar.
Estamos probando la Cessnita esta, la 207, que va muy bien, muy muy bien. Me gusta mucho. Aparte, ya os dije antes, trae tres versiones, la de paracaidistas, la de pasajeros y la de cargo. Vamos a bajar un poquito la palanca de gases para que no embale demasiado, que ya estamos en descenso, ¿vale? Vamos a descender con un poquito más de alegría. QNH, bueno, hostia, perdón, que tengo que ver si ya hay control en La Coruña. 118-305, si tenemos control, tan pronto entremos en el espacio aéreo, vamos a contactar con La Coruña Torre. Va muy bien, la avioneta, de FPS no consume nada. La verdad es que muy, muy bien. Cada vez creo que Carenado está haciendo mejor trabajo, pero bueno, es mi opinión. Y virando en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rumbo de pista. 2, 1, 0. 2, 1, 3. Para aterrizar siempre vamos con el depósito que esté más lleno, ¿vale? En este caso estamos tragando el derecho, tiene más combustible el izquierdo, pues bomba auxiliar de combustible y cambiamos al izquierdo. Esperamos un poquito, todo ok, quitamos la bomba de combustible y ya está. Perfecto. Bien, ya virando. Hay un tráfico, un ATR, creo que es. ¿Un ATR? Este es un Ernostrum. Sí, un ATR. De Ernostrum. De La Coruña que va a salir hacia Bilbao. Si llueve aquí afuera. Joder, tíos. ¿Cuándo cojones parará de llover aquí? Uf, esto es horrible, ¿eh? Estamos ya 7.000. Vamos a ir bajando más suave. Aumentamos un poquito la mezcla. Subimos un poquito la palanca de gases. Vale, 6.000 pies en Miste, después haremos, viraremos.
Creo que haremos, a ver, dejarme ver, de Miste a dónde vamos a ir, a Delta 07. Ajá. 3.500 después, ¿eh? Estoy dentro, me veo el directo para controlar bien. Ok, Tractor. Vemos un arco de ME de manteniendo las 6 millas. No. Vale, ahí estamos a 6.000 pies. Máximo 210 nudos, no hay problema. Ocho millas. 8 millas de La Coruña haremos el arco de M. Esto parece de verdad, tío. Esto es una puta barbaridad. Vamos a ver cuál tenemos que llamar a... A La Coruña, en realidad deberíamos de llamarlo cuando estemos en el localizador. Un poquito más a la palanca de mezclas. Intentar ganar un poco más de velocidad. Estamos sobre Villalba, donde se comen los capones. La feria del capón de Villalba. Esto es Villalba, chavales. Saludos para todos los que acabáis de incorporaros al stream. Estamos probando la A207 de carenado. Vuelito desde Vigo a Coruña con controlador. Estamos en Ibao. Y feliz año y todo eso. D07. Es raro que en La Coruña no llueva y que llueva en Vigo, ¿eh? Joder. La salida ha sido bonita, bonita, ¿eh, tíos?
Vale, vamos a poner QNH ahora mismo. QNH de La Coruña sería 1018. Lo puedo ver aquí también. Y vamos un pelín altos de más. Ya lo hemos corregido. Listo, landing lights las tenemos. Perfecto. Veintiuno coma nueve millas para el borde de La Coruña y a 8 deberíamos de comenzar a hacer el arco de M. Estoy fatal, ¿eh? No recupero una mierda. Una vez ahí, pues vamos a bajar a 3.400. Y luego 3.000 pies. Aquí veo una discontinuidad que me tiene un poco mosca, la verdad. A ver qué hace aquí. Si no, ya le meteremos un directo aquí a Delta 074 Hotel. Puerto de La Coruña está por aquí. Nosotros nos vamos a abrir a la derecha y entramos. Pocas veces he volado a La Coruña, la verdad, ¿eh? Y eso que en su día, bueno, aquí hay una CJ4 que se puede alquilar. Y había pensado en alquilar la CJ4 e irnos desde La Coruña a la Seu d'Urgell. Sí, va a haber tijeretazo. Vamos a llamar a Torre. Mira, el otro está entrando, el de La Coruña está entrando por el otro lado, desde el mar. Vamos a pasar aquí. Tras 118.305. Buah, esto sí que. A ver, esto es un tormentón de la hostia. Pero bueno, nada que ver con la salida desde Vigo, ¿eh? Joder, en Vigo sí que nos llovía. ¡Puf! Vale, continuamos. Vamos a bajar ya para 3.300.
Y quiero ver lo que va a hacer esto aquí. A ver qué va a pasar. Se va a quedar loca, lo voy a meter que, a tener que meter ya directamente, a hacerle el directo aquí. Y Víctor 8902, Multiplex Unicom 1.2.8 para gestionar el tráfico que tiene en su zona. Recibido, comunicaré con 1.2.2.8. Gracias. Se va, se le va, se le va, se le va. Pues lo está haciendo bien, sí señor, muy bien. Perfecto. Vamos a entrar con lluvia a saco. Se llama la torre. Coruña Torre, muy buenas tardes. Somos el Eco Charlie, India, Zulu India. Estamos a 8 millas del aeropuerto. Estamos con usted. Eco Charlie India, Zulu India, llamo en final. Llamo en final, Eco Charlie India, Zulu India. Muy bonita la ría esta, ¿eh? Para 3.000. Y el localizador se pilla a 6 millas de La Coruña. Tenemos que estar a 2.300. Tienes un tráfico con el mismo destino. Gestiónate con Unicom. Ahora no tengo que gestionarme con Unicom. Si estuviera. O sea, es Torre quien está encargándose de eso, ¿no? Entiendo yo. Es Torre la que tiene que controlar quién entra primero y. Listo, San Marcos, no sé, un 2-5-3-1. ¿Quién dice quién es el 1? ¿Quién es el 2? Ernesto, 2501, puesto en marcha desaprobada en Care Norte. Puesto en marcha retroceso, aprobado en Caramba del Norte, Ernesto, 2501. Esa es la chicha. Se me ha quitado las luces de aquí. Ah, sí. Eso es en vuelos visuales. Estás volando en instrumental. Ok, pues gestiono con Unicom.
Pasamos a Unicom, auto, y ponemos que estamos approaching to runway 21. Aquí está. Perfecto. Sí. Vale, yo acabo de notificar en Unicom de que estamos descendiendo. En Batching mola más porque tienes que hablar. Aquí debería ser igual. En Unicom poder hablar para que escuchasen los otros pilotos. De todas formas, creo que no va a haber problema. Vale, 230. A 13 millas. Pues yo cuando hice, bueno, a mí me enseñaron a ponerlo en automático todo. O sea, a escribirlo en automático. Hablo con Coruña Traffic, entonces. Coruña Traffic, aquí Eco Charlie, India Zulu India, descendiendo para 2.300 pies para el localizador de la pista 2-1. Nadie habla por Unicom, tíos. No veo el otro tráfico, también os lo digo. Está atrás mía, oh, sin problema. Debería estar por ahí. No, no lo veo. Deberíamos hablar todos por Unicom. Tenemos lluvia. Lock. Y vamos a activar el ¿dónde está el approach? Aquí, approach. Ahora si sí cambiamos para Unicom, para Vigo Torre. Vigo Torre aquí, Eco Charlie India, Zulu India, establecidos en el localizador de la pista 2-1. Escuchar lindo todo Lima, muy buenas. Contra la aproximación, pista 2-1. Continuamos aproximación en pista 2-1. ¡Voilà! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito este clima!
Ojo que no vemos una mierda, chavales. A mí también me sube. Qué maravilla, tío. Es precioso este día, ¿eh? Escucharle India solo Lima, o sea, escucharle India solo India, viento 2-3-2, pistos 1, autorizado para aterrizar. Autorizado a aterrizar pista 2-1 Ecochar India Zulu India. Que no se ve nada. No vemos nada. A ver si veo. Ah, creo que veo las luces. Creo que sí. Creo que sí. Sí, ya tenemos. Esas son las luces, creo, ¿no? Sí, aquí está el aeropuerto. No ha desaparecido. Bien, ya se va despejando. Vamos a poner track y R. Ahí debería verse la torre de Hércules que está por ahí. ¿Cómo se disfrutan los vuelos así, eh? Joder. Con control. Gente maja. Joder, es una puta maravilla, tíos. Mirad la ciudad de La Coruña. Qué bien hecha está. La Coruña Torre Yankee Victor 8902. Este es el compañero que viene por aquí. Aquí Víctor 8902, muy buenas, con la aproximación pista 0. Recibido, autorizado. Pista 2-1, Yankee Víctor 8902. Yankee Víctor 8902, negativo, el hecho contiene aproximación, pista 2-1. Recibido, una aproximación, pista 2-1, Yankee Víctor 8902. Hostia, como llueve ahora, macho. Ecocharle India, solo India, abandone pista toda cierra. Abandonamos pista por sierra. Oh, sierra no. Sierra no, se nos ha pasado. Se nos ha pasado. Ah, no, no, no. Vale, sierra por ahí. Es la siguiente. ¡Ey, mierda! ¡Se me ha pasado! ¡Joder! ¡Mierda! La Coruña Torre solicita autorización para backtrack para salir por sierra. ¡Mierda! ¡Hostia! Escuchar línea solo India, ya ha pasado cierra. Ahora voy a girar a la pista. Perdón, ¿puedo repetir? Escuchar línea solo India. ¿Qué ha pasado, sierra? Escucharle India, solo India, realice el giro de pista en la siguiente intersección.
Salida por la siguiente intersección del coche Arlington Cilindro. ¿Y cuál es la siguiente intersección? Tiene que venir el compañero por ahí, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no hay intersección. No puedo salir por aquí. La Coruña Torres Sierra, aquí Ecocharlin de Zulbindia, Sierra es la última intersección. Solicito autorización para backtrack por la pista 2-1 hacia Sierra. Escucharle India, solo India, dirige realizar giro de pista, sí, backtrack. Realizo giro de pista para backtrack, escucharle India, solo India. Hostia, la que está cayendo, tío. Ignición, vas a nacer directora. Valladita, ¿eh? Ah, okay. La Coruña, Torre, Yankee Víctor, 8902. Con pista a la vista, con luces de aproximación de la pista 2-1 a la vista. Y aquí Víctor 8902, muy buenas, continúa aproximación, pista 2-0. Vale, vamos a dejar la pista. Recibido, continúo aproximación, pista 2-1. Yankee Víctor 8902. Es que no se ve una puta mierda aquí, tío. Torre, Rasum 2501. Rasum 2501, muy buenas, adelante. Sí, tendríamos un problema con un hidráulico y hemos contactado con mantenimiento y nos solicitan taxi, estrobo fuera y mantenernos. Rostrum 2501, siempre a los pueblos están. Pues rodamos al estacionamiento, Rostrum 2501, gracias. La Coruña Torre, Cochar India, Zulu India, pista 2-1 libre. Cochar India, Zulu India, rueda versión general, puedo cerrar. Por Sierra, aviación general, Ecochar India Zulu India. A ver, aviación general es esto. Yankee Victor 8902, viento 270 grados, 3 nudos, pista 2-1, autorizado para aterrizar. Vale, vamos a ver. Autorizado a aterrizar, pista 2-1, Yankee Victor 8902. El Ernesto 2501, perdone, parece que hemos solucionado finalmente el problema, estaríamos listos a rodar. Ernesto 2501, recibido, Rueda November. Rodamos November, Ernesto 2501. Está en número 1. El 2, el 3 y el 4, esto no es. Vale, aviación general. Aquí está. A ver.
Estoy con Grounded, me siento mal por ello. Llevo 2 meses sin PC. ¡Oh! Normal. Hostia, es que cuando se te jode el PC, es una putada. Mira, ahí sale el Ernostrum. Qué putada, chaval. Pero bueno, ¿tienes para mucho o arreglará rápido el asunto? Sobre Novermere, Ernostrum 2501. Ernostrum 2501, mantenga posición, tiene Deamon A40 en final. Me voy para el 13, ¿eh? Mantenga posición, Ernostrum 2501. El 11. De aquí Víctor 8902, abandone pista por Sierra, segunda salida. Abandonaré pista por vía Sierra, Yankee Víctor 8902. Vale, perfecto. La Coruña Torre, coche Charlie India, Zulu India, estacionados en moto, en stand 1-2, procedemos al apagado de motores. Eco Charlie India, Zulu India, muy buenas. Bienvenido a Coruña. Muy bien, vamos a apagar, vamos a ver cómo llega el compañero y cómo sale el Ernostrum, ¿vale? Nos vamos para aquí, apagamos todo lo eléctrico. Aviónicas, etc, etc. Bajamos nuestra palanca de mezcla. Tráfico a la vista, Ernostrum Quitamos. 2501. Perfecto. Y ahora sí, ya apagamos baterías. Se nos abre la Ernostrum puerta. 2501 recibido. Y aquí estaríamos. Vamos a esperar a ver la llegada del compañero. Ahí Desde lo La vemos. Coruña, Torre, Yankee Víctor 8902, pista libre. Aquí Víctor 8902, ruede al inspector general por Sierra. Ahí está llegando el compañero. Rodar por tierra para plataforma de dirección general, Yankee Víctor 8902. Ernostrum 2501, lista de salida inmediata. Ahí está, va a salir ya el Ernostrum. Esa firma posterior backtrack, lista de inmediata, Ernostrum 2501. Ernostrum 2501, entre en pista para backtrack de la pista 2-1. Ahora va a ir él. Intento sondar el backtrack de la 2-1 de Ernostrum 2501. Escuchamos ya cómo viene. Es maravilloso este juego. Una auténtica maravilla. Ahora ya el Ernostrum arranca. Uy, lo hemos perdido. ¿Qué ha pasado? Se ha ido el Ernostrum. Bueno, conclusiones de la 207 de carenado. Típico avión de carenado, buen sonido, buenas texturas. Avión correcto, no le he visto ningún fallo. Bueno, el que no tenga la tablet y que no se pueda poner el 750 en XY. Del resto, bien, me gusta. Lo compraría. Antes de comprar esto, me compraría la Skymaster de carenado, por ejemplo. Aunque sé que son. Aviones diferentes. El placer ha sido mío, Troctor. Muchísimas gracias por tu control, por prestarte a controlar después de un tiempo. Y la verdad es que has hecho que has sido partícipe de que el vuelo haya sido una gozada. Así que muchísimas gracias para ti también. Vale, nos desconectamos ya de Ibao. Esto lo dejamos aquí por hoy. Mañana vamos a volar con el Phenom. Si queréis ver el Phenom, os hago un adelanto aquí. Que está muy muy bien, de Cockspur. Ya sabéis, he volado de Cockspur el 500, la Cessna 510, que podías volar con un Rolls al lado, una cagada de la hostia. Y también queda por probar el Learjet de Flysingware. ¿Vale?
Mañana, aproximadamente sobre las 3, 4, vamos a volar el Phenom 100. Sabéis que he probado el Phenom, creo que era el Phenom 300 de Sinmarket, ha sido una puta mierda, pero vamos, de lo más mierda que hay. Me he sentido como si me hubiesen atracado, así de claro. Este lo he volado ayer, tengo el problema de que con los multipanel, este me crea un conflicto y ayer se me apagaban las bombas de combustible, ¿vale? Pero cuando tocar esto ya está, solucionado. Os lo muestro por aquí un segundito y os doy un adelanto de lo que volamos mañana, ¿vale? ¿Qué será? El Phenom 100, aquí lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 libreas. Aquí lo tenéis. Lo podemos ver por aquí. En mi hangar, este es el Embraer Phenom. Muy, muy bonito. ¿Vale? Ahí lo tenéis. No me digáis que no mola. Está muy guapo, ¿eh? Muy, muy chulo. Así que nada, chavales, vamos a ver un segundito quién está por ahí que podamos hacer una raid rápida. A ver, vamos a quitar esto y a ver a quién le podemos hacer raid. Twitch. ¿Dónde está? Flight Simulator. Idioma. Español. ¿Tenemos a alguien o no? Tenemos a Micro George, Waiting Flight, what? Pues mira, Aitor está en A Coruña. Aitor 595. Vamos a hacerle raid a Aitor. Hasta la próxima, chavales. Chao, chao.